Cada vez hay más países que apoyan a Ucrania en esta invasión de Rusia. Hablamos de Eslovaquia ahora, que al parecer, bueno, va a enviarle, sí, aviones de combate a Ucrania. Estamos hablando de 13 aviones del tipo MiG-29 para ayudarle a defenderse de Rusia. Y lo anunciaron este viernes el gobierno, uniéndose así también a Polonia en este envío de este tipo de armamento. Eslovaquia acaba de aprobar el envío de 13 MiG-29 a Ucrania. Hay que mantener las promesas, anunció así el primer ministro eslovaco, el conservador Eduard Heger, en la red social de Twitter. En ese mensaje, bueno, el jefe de gobierno recordó que cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le pidió más ayuda militar, él le aseguró que haría todo lo posible. La ayuda militar es clave para que Ucrania pueda defenderse y defender a toda Europa contra Rusia, indicaba así Heger en su mensaje en esa red social. Por otro lado, Zelensky solicitó a principios de enero a Eslovaquia que le entregara a sus cazas MiG-29 de fabricación rusa. Ya en aquel momento, Heger se mostró dispuesto a dar respuesta positiva a esta solicitud por parte de Ucrania. No solo eres nuestro vecino, sino nuestro amigo, decía. Y es en nuestro interés y en el interés de la seguridad europea el ayudarte. Vamos a estudiar vuestra petición, decían, pero pueden contar con nuestra ayuda. Esas eran las palabras entonces. Eso fue lo que dijo el político eslovaco.